yo creo que fue yo. Lamentablemente le faltó mucha, estaba fuera de distancia y ese fue el motivo que no le encontraba a Parlo. Parlo es un hombre que vocea nada más, tiene un voceo vistoso nada más. ¿Le parece que estaba bien entrenado? Bueno, yo creo como campeón del mundo, ¿no es cierto? Cuando va a subir a un ring, tiene que subir en condiciones como para disputar un campeonato del mundo, ¿no es cierto? Lamentablemente, Cuello, yo creo que el único percance que tuvo fue que tuvo falta de distancia y se encontró con un hombre peligroso porque es zurdo y además...